Compartimos esta conferencia convocada por la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio de Lima y la Asociación de Exportadores, preocupados por la situación que amenaza a la industria nacional, poniendo en grave riesgo la pérdida de miles y miles de puestos de trabajo. La decisión del gobierno, concretamente del señor ministro de Economía, de eliminar el 20% del puntaje preferencial a las empresas peruanas que producen productos peruanos y que deberían destinarse preferentemente a la industria nacional, es una de las consecuencias de la aplicación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el mismo que, sin tener en cuenta las profundas asimetrías existentes entre las transnacionales y nuestras empresas nacionales, se les obliga a competir en condiciones desiguales. Esta situación se torna aún más grave en las actuales circunstancias de una crisis internacional recesiva que golpea a todas las economías del mundo. Esta medida resulta contraproducente en momentos que los gobiernos de la mayoría de los países del mundo asumen medidas para proteger el sistema productivo nacional y el empleo de sus connacionales. Aquí, contrariamente, se desprotege a la industria nacional, se eliminan los aranceles a las importaciones y se negocian TLCs que están afectando a los productores nacionales. Es decir, mientras en otros países se estimula la producción y el consumo nacional, aquí se regalan nuestros mercados y se desprotege a la industria nacional, que genera más del 70% de los puestos de trabajo de los peruanos y las peruanas. En ese sentido, nosotros coincidimos en el objetivo de defender el consumo de la producción nacional, como también la generación de empleo decente, es decir, empleo con derechos laborales y respeto a la libertad sindical y a la negociación colectiva. Ya lo había advertido el señor Hernando de Soto, que como todos sabemos no es ningún izquierdista, quien afirmó en su momento que el TLC solo beneficiaba al 2% de los productores nacionales. Y ahora, a pocos meses de haberse puesto en marcha este tratado, empezamos a sentir sus efectos nocivos. Y nosotros advertimos que, reconociendo los niveles de eficiencia de la mayoría de nuestras empresas nacionales, poner al mismo nivel de competencia a las transnacionales y a nuestros productores, con la consiguiente pérdida de puesto de trabajo, y ahora lo estamos constatando. De octubre del año pasado hasta la fecha se han perdido 200.000 puestos de trabajo, sea por despidos o por no renovación de contratos. Todos recordamos el año pasado cuando el señor Eduardo Fara, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, habló de la pérdida de 60.000 puestos de trabajo por un conjunto de medidas equivocadas del gobierno. Prácticamente le saltaron a la yugular de su cuello, tratando de descalificar, etcétera, etcétera. Por esa razón, la CGTP ha señalado que las medidas del gobierno dirigidas a estimular la producción solo benefician a un sector muy reducido de determinados empresarios, mientras la inmensa mayoría de productores nacionales están siendo severamente afectados por la crisis. Nosotros hemos planteado por eso un plan en defensa del empleo y la economía popular, con el objeto de estimular el crecimiento y el consumo de la producción nacional, con un adecuado equilibrio, por supuesto, del sector externo. Hemos planteado focalizar la ayuda del Estado a los sectores productivos y regiones donde se están perdiendo empleo. Hemos planteado propiciar una política tributaria con sentido distributivo y reactivador y reducir los impuestos y aportes al Fondo de Estabilización de los Combustibles para lograr una mayor rebaja del precio de los combustibles
y de esa manera restituir ingresos a las familias y a las empresas nacionales, aumentando la demanda y la competitividad. Cualquier otro tipo de reducción de impuestos debería estar ligado a meta de mayor creación de puestos de trabajo, de formalización y respeto también a la libertad sindical. Hemos planteado que se suspendan temporalmente la aplicación de los TLCs, como por ejemplo el de China, que genera una competencia desleal, que afecta a la producción nacional, y asumir medidas arancelarias para proteger el aparato productivo nacional y el empleo para los peruanos. Hemos dicho que se debe establecer un programa especial para dar crédito al agro y a las micro y pequeñas empresas, reduciendo los intereses para estos sectores. Y venimos planteando reiteradamente un aumento de sueldos y salarios. ¿Con qué objetivo? Es para elevar la capacidad adquisitiva de los trabajadores y de esa manera estimular el consumo interno y la producción nacional frente a la contracción de la demanda externa. Sin embargo, no somos escuchados ni tomados en cuenta por el gobierno. Lamentablemente, lo que hay es políticas de oídos sordos de las propuestas que provienen de los trabajadores y ahora también de los industriales nacionales. Por eso les digo a los amigos de la Sociedad Nacional de Industria, de la Asociación de Exportadores y de la Cámara de Comercio, que cuando estimen necesario, los acompañaremos en una marcha de protesta pacífica, por supuesto.